Hello. Hi everyone. Hi Elsie. Hi Margarita. Hi Andres. Hi Noe. Hi. How are you? Good evening. I'm fine, thank you. And you? Excellent, Noe. I'm great. Thank you. I'm happy. It's Friday. Ay, aquí está de locos. En serio, Noe, what happened? Ay, sí, unas trabazones en Santa Ana. Pero unas trabazones. La gente se volvió loca. ¿Se les olvidó? Mire, ahí, sí, sacan un video donde salen corriendo. Y yo, qué grechos son. Pero ni modo. Solo aquí. Sí, literal. Literal. Y lo peor es que la gente se está sembrando con las tarjetas de crédito. Ah, claro. Y después no van a hallar cómo salir. Pero mire, está de loco Santa Ana. Aquí dicen y que está. Ya llevan una semana antes también. Donde yo trabajo, hoy nos pagaron para que fuéramos al Black Friday. No creo le creo, no. Margarita, ¿en serio? Sí, hoy nos abonaron lo del 30. Se da cuenta cómo son de locos, no usted. Pero como sí. En la empresa había Black Friday también. ¿En serio? Desde temprano nos hicieron el depósito para que participáramos en el para Black Friday. Para que gastaran. Ay, estaba. No. Oh my God, Margarita, impressive. Pero usted no, ¿qué? No, ¿cómo se dice? No consumí. Ajá, no caí en esa no trampa. No caí en la trampa. No, Margarita, se salvó. No, fíjense que los productos que habían sacado no eran nada atractivos, porque donde yo trabajo es una, se llama distribuidora salvadoreña. Entonces, distribuimos todo tipo de alcohol y aguardiente, vino, whisky. Ah, mira, hasta Irving regresó así de cómo. Ah, cerveza, de todo, pero solo pusieron Rombotran y Petrov. No pusieron vino, no pusieron ningún otro. Entonces, no. Lo que se les va a vencer es lo que ponen en oferta. O lo que sí, no cabal. De las chiquititas, así era, medio litro de ron flor de caña. No. Ah, mami. Yo fui a la Curazao y con las refrigeradoras barrió la gente. Barridas estaban en la refri. Y usted iba a ver algún otro producto y todo decía vendido, vendido, vendido. No sé, todo estaba vendido ya. Really? Vaya, mil. No, a mí igual yo los viernes salgo a las 3:45. Estaba solo, pero ya como a las 4:30 que ya llegué a la casa, como a las 5 salí y ya enfrente había un gran tráfico. Ay, no. Y lo peor es que a la gente se le ha olvidado que el COVID va en aumento. Así es, eso lo iba a decir yo. Se les ha olvidado a la gente. A mí me dijeron, miren, Noé, me dijo, si usted va ahí, me dijo, olvídese de mi clúster. No sé qué es eso. De los que puede ver sin cubreboca, con los que se puede relacionar. Así me dijo. Y ya le dije a mi familia que si llegan a andar en esa puya, que se olviden de mi clúster y que no me visiten para nada. Ah, me voy para el grupo de inglés, le hubiera dicho usted. Pues sí, así les dije yo, a las 8. A las 8, de 8 a 10. No. Ay, no. Pero si no pueden salir, no salgan, por favor. No. Aquí en la casita estamos más bonitas, aprendiendo inglés, como dice Así Irma. Es. Claro, totalmente. Y ahí en Chalate, ¿cómo está el movimiento, Giovanni? ¿O no mucho? No hay muchos comercios así grandes. La gente tal vez va a Salvador. Claro. Pero aquí es calmado. Sí, very nice. All right. Bueno, lo bueno es que aquí estamos y a las 10 de la noche que terminemos, espero que nadie salga corriendo a ver qué compra a esa hora. Uh-huh. El cita le veo cara de ups. No, mentira. No, voy a ir. Sí, no. Ahí en la casita está super nice. Sí. All right, very good, guys. Okay, so welcome to another class. Thank you for joining me in a Black Friday. All right, so that's very, very nice. ¿Cómo vamos con las tareas? Mañana reviso tareas. ¿Cómo vamos? ¿Avanzando? Vamos a hacer el examen también, teacher, ¿va? Sí, esta es la sección 2. Recuerden que es
Sí, el midterm y la sección 2 tiene que estar completa para mañana, digamos, ya a esta hora. All right, si no es que fuese antes. El mío ni lo ha revisado. ¿Perdón? El mío ni lo ha revisado. ¿Cómo no? Como no se lo dijo al otro muchacho, le dijo, usted ya lo hizo y a mí no me. ¿A Francisco? Sí. No, pero fíjese que ya me. También, no es. Ajá. Vaya, no es. ¿Sabe qué? Le voy a regalar algo, vaya, solo para que vea que. Que sí, vaya, solo déjeme encontrar. Yo quiero también, pero una canasta. Ah, no. Ah, vaya, la no música. Es. Vaya, no es. ¡Ey! You. Yeah, good job, Noe. All right, very good. Excellent. A ver, Andrés Giovanni, ¿cómo va usted con la plataforma, Andrés? Sí, ya terminé. Hasta lo que estamos ahorita, ya terminé. Sección 2 y el midterm. Ajá. That's wow, cool. Super. Pues también se merece la estrellita. A mí la carita. Very nice. Irving Cifredo, ¿cómo va usted? Mal, ya le vi la cara. Pues fíjense que hoy voy bien, ya hice todo, hasta la tarea del martes que viene, hice ya. ¡Wow! ¡Súper, Irving! El midterm entonces terminado. Ya, todo. ¡Oh! Ya, ¡wow! Me impresionan, qué genial. César, ¿usted cómo va? Finished all. Everything. ¿En serio, César? Very easy. I know, it's very easy for you. Very good. Yes. So everything is finished, César? Finished all. Wow. Dianita, Carolina, ¿cómo va usted? Ya finalicé todo. Excelente, ya, César. También ¿ya? Todo. Sí, hasta la tarea de ahora. Okay. Me emocioné y me terminé. Very good. ¿Y el midterm lo logró hacer, Dianita? Ya estuvo también. Okay, very nice. Elsie, ¿cómo va usted? Thank you, Diana. Ya terminé también. ¡Wow! ¡No, qué emoción! Ese es mi regalo del Black Friday. Yes. Francisco, ¿usted cómo va? Francisco, le tocó trabajar ahora a Frank. Mm-hmm. Frank, ¿cómo va con la plataforma? Good evening. How are you doing with the platform? ¿Avanzado? Sí, hasta el examen, al Mirit. ¡Excelente! Bye. ¡Very good! ¡Nice! Ricardo, ¿vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahorita, Ricardo? ¿Usted también, verdad? Dígame que sí. Sí, no, sí, ya acabó. ¡Very good! Ya acabé. ¡Excelente! ¡Very good! ¿Yamilet, usted cómo va? No. Lo siento, no me ha quedado tiempo, fíjese. Y por esos problemas no he podido conectarme dos veces esta semana. Pero mañana lo voy a hacer, no se preocupe. No se preocupe. Thank you, Jamile. Thank you. Me da una gran pena, sí, porque veo que todos mis compañeros ya van. Sí, mire, bien bellos todos. Súper, very good. Margarita, usted como no se preocupe, Jamile. Pero va a avanzar. Estaba diciendo que no me preguntara, teacher. Pero le pregunté. I'm sorry. All right. Margarita, usted como va. Ya voy por la mitad de la segunda unidad. Cuando ya llegué a las actividades de Need to y Have to, todavía no la habíamos visto, entonces no las hice. Okay. Pero ya hoy en la noche después de clase. Super, very nice, 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 nice. Ana Azucena, ¿cómo va usted? Azu, no está por ahí quizás. All right, Mario Ernesto, hello Mario. Hello teacher. En el trabajo, Mario. ¿No? Sí, todavía estoy en la oficina, pero ahí, sí, ya veo. Estoy por irme. Okay. Ya está mi transporte afuera, entonces voy a estar conectado, pero no sé si pueda participar en clase. Bye. Ok, Mario, no se preocupe. Thank you. Okay. Chivísimo. Very nice. Voy a tomar asistencia ahorita a Patricia Saray. Bueno, y Patty. Patricia Saray Morán de Cerritos. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Azu. Okay. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. ¿Cómo siguió Próspero, Giovanni? Dice que volvió a pedir el día. Se le ha complicado, pero. Ok. Pero no es COVID. No sabe. No. Ah, ok. No. All right. Okay. José Tomás Escalante Vázquez.
José Armando Hernández Luna, Diana Carolina Doñal Flamenco, y le extrañamos, pues, Dianita. Sí, disculpe, es que viene bien cansada y me dormí un ratito y me quedé dormida en el sillón hasta como a las 11. Yo me despertaron. Right. Sí, discúlpeme. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Thank you. Cecilia Mileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Very good. All right. Candelaria El Tránsito Martínez Cisnero. Bueno, Candy anda de rebelde. Anda en el Black Friday. Ah, no, ya le voy a regañar. A ver, César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Ahí está Mario, ok. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mejíbar Pineda. Chica, ¿dónde está Edgar? Margarita Stephanie Mejíbar Contreras. Present. Y Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Excellent, very good. Okay, so hopefully the rest of your classmates will join us later. Teacher, disculpe, voy llegando a trabajo. Okay, está bien. Azucena, thank you. Ya, la, ya le puse que está aquí. Dígame, Irving, tell me. Alguien. El compañero Marcos acaba de escribir al grupo. ¿Qué dijo? Creo que estuvo ahí. Que le rayaron el carro. El carro, así de que no se sabe si va a asistir. Que está peleando. Oh my God. Ay. Ok, tranquilo. Solo me imagino peleando así, ¿eh? Ay, no, pobrecito. Ajá, Candita, ¿qué me le pasó? Ya la iba a regañar yo si no entraba ahora, Candy. All right, very good. Okay, guys. So, hello, teacher. Hi, Candy. How are you? Excelente, Candy. Okay, guys, I need the book. Saquemos el manual. Si lo tienen ahí a la mano, porfa. I need the book right now. Ahorita. I think it was page 28 or something. Let's check it. Okay, yeah. Okay, let's go to page 26, guys, please, on your book. ¿Tienen su libro ahí a la mano? Yes? You have your book? Yes. Okay, so page 26, thank you. Page 26, we're going to see this. John Anan. Eso ya lo vimos. All right. Yes. Esa la leímos, ¿verdad? Yes. Yeah, we did it. All right, very good. ¿Cómo se dice esta palabra? Yes, teacher. Reschedule. Excellent. Reschedule. All right. Reprogramar. Very good. Reschedule. All right, yeah. Okay. So here we have. This is what we're going to do. Como ayer estuvimos viendo el have to, el need to. All right. Recuerde que el have to es for obligation y el need to es for necessity. All right. Recordemos también que cuando vamos a hablar de tercera persona, voy a decir has to, or I'm going to say needs to. All right. Or needs to. So those are like the, what we have to remember. Okay. Nos vamos a hacer esta actividad ahorita aquí y es muy personal, siempre pensando en su trabajo. Okay. Permítame. No necesariamente su trabajo, puede ser de su vida cotidiana. Necesito que ponga, para empezar, que usted piense qué tengo que hacer. Por ejemplo, I can say, I have to, hay un micrófono abierto, si me ayudan con eso. Ajá, Marito, ¿qué pasó? Ok. A ver, creo que eso lo apretó sin querer. A ver, yo voy a decir, por ejemplo, I have to check the platform. Esa es mi actividad, ¿ok? I have to check my platform. Tengo que hacerlo porque es una obligación. When? On Saturday. What time? At 3 o'clock. Where? In my house. ¿Ok? ¿Me entienden lo que vamos a hacer?
ahí no nos vamos a ir a ningún grupo ahorita, nos vamos a quedar aquí. Yo quiero que piense, en una actividad, después vamos a pensar en más. En la primera, por ejemplo, yo la voy a poner aquí, se lo voy a enseñar. Este es mi, lo que tengo que hacer. I have to check the platform. ¿Ok? When. I'll say it here. On Saturday. On Saturday. What time? At 4 o'clock. For example, where? In my house. All right? Entonces, arriba o donde usted lo esté escribiendo, ponga la actividad que usted tiene que hacer. Y luego va a decir when, what time, and where. Una actividad, le doy 2 minutos, la compartimos y hacemos otra. A ver, hay un micrófono encendido, si me ayudan con ese micrófono, please, thank you. Teacher. Hola, Katy. Y esa palabra, to check, ¿qué significa? Revisar. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher. Yes. ¿Solo se puede usar en what time, solo hora, o se puede usar los... ¿cómo se llama? Los adverbios de frecuencia. Sí. No, en este caso sí, solo la hora específica. Okay. Okay. Thank you. Me quedo aquí, les doy de verdad 2 minutitos y empezamos a revisar. Me avisan, o si terminan antes, me dicen, teacher, I'm finished. Teacher, pero ahí yo no he entendido de lo que... Ok, vamos a hacer, Katy, arriba o en su cuaderno, donde usted está escribiendo, quiero que piense en algo que usted tiene que realizar en estos días, como obligación. Ahorita estamos con have to, no quiero need to. Ok, eso es para todos. Entonces diga, yo tengo que, por decirle, ir al súper. ¿Cuándo? El domingo. ¿A qué horas? En la mañana. Where? At the supermarket. ¿Sí? Sí, okay. Gracias. Sí, terminan y me avisan. Aquí me quedo yo. Finish, teacher. Okay, we're gonna wait for one more minute para que terminen los demás compañeros, okay? Thank you.
Teacher, empresa, ¿cómo se escribe en inglés? Company. Ok, teacher. Thank you. Okay, almost finishing, everybody? Finished, teacher. All right, very good. Yes, finish. All right. Finish, teacher. Okay, let's see. I'm going to stop sharing this, para que usted me cuente. A ver, Giovanni, what do you have to do, Giovanni? I have to go to work. Okay, when? Monday to Friday. Okay, at what time? At 8 a.m. All right, where? In City Hall. Perfect, very good, Giovanni, nice. Noe, what do you have to do, Noe? Noemisita, what do you have to do? I have called at my boss. You have to call your boss, okay? Uh-huh. When? At 8 o'clock. When? Tomorrow? Every day. Every day. Ah, at what time? Yes. At what time, Noe? At what time? At 7 a.m., 8 a.m., 9? 8 o'clock in my work. Okay, perfect. Very good, Noemi. Thank you. Irving Sigfredo, uh-huh. What do you have to do? I have to work in molding. Okay. When? Tomorrow. Okay, what time? At 8 o'clock. All right. Where? In my house. Okay, very nice. Thank you. Cesar, can you tell me what do you have to do? I have to study English. Excellent. I like that. All right. When? Yeah. From Monday to Friday. Okay. At what time? At what time, Cesar? At 8 p.m. Okay, very good. And where do you study? Where do you have to study? In my house. Excellent, very good. All right, Diana, what do you have to do, Diana? I have to plant the plants. Oh, very nice. When? On Saturday. Very good. At what time? At 4. 4 p.m.? 4 p.m. All right, where? In my house. Nice, in your garden. Very good, Dianita. Nice sentence. Very good. Elsie, tell me, what do you have to do, Elsie? I have to go to my parents' house. All right, when? On Saturday. At what time? At 8 a.m. Okay. Where are you? Where do you have to go see your parents? San Salvador. Okay, very nice, very good. Francisco, very nice, Elsie. Francisco, what do you have to do? I have to do a report of activities. Oh, when? Tomorrow. Okay, in the morning. In the 12 to 7 on the morning. Okay. The morning. Okay, where do you have to write the report? What? Where do you have to do the activity? In my work. Okay, very nice. Okay, very good. Ricardo, tell me, what do you have to do? I have to go to the bank. Oh, when? Tomorrow, Saturday. Tomorrow, Saturday, at what time? In the morning, 9 o'clock. Nine, so when they open, right? Yes. Very good. Okay, very good. Werner, Mauricio. Thank you, Ricardo. Nice sentence. Werner, what do you have to do, Werner? I have to train in fencing, teacher. You have to train
Fencing, okay? Fencing. Yes, very good. When? On Wednesdays. Oh, okay, very good. At what time, Werner? At 3 o'clock. Oh, very good. Where? In fencing room, teacher. Oh, excellent, Werner. Very nice sentence, Werner. Super. Very nice. Let's see. Candita, you ready, Candy? Candy, ¿me pero, escucha? Sí, le escucho. No sé si la haré bien, pero ahí me corrige. Bueno. I have to work on Saturday, porque de hecho voy a trabajar mañana, porque es mi obligación. At 7 o'clock in the company. ¡Wow, Candy! Wow. ¡Oh, my God! ¡Candy, espérese! ¡Súper nice, Candy! Miren lo que le voy a regalar, Candy. Thank you, teacher. Yay, well done. Super nice. Very good. All right, very good. Jamile, can you tell me what do you have to do tomorrow? I mean, what do you have to do? I have to shore. Okay. When? On Sunday. Ah, you have to go to church on Sunday. What time? 10 o'clock a.m. Okay, where? In the church. In the church, yes, you have to go to church. Very good. Mario, ¿no puede participar ahorita, Marito? Creo que no. A ver, Azu. All right, Azucena, can you tell me something you have to do? I have to go to the work. Okay. On Saturday at 9 a.m. a.m. Ah, very nice. Okay, nice. And Margarita Stephanie. Aha, Margarita, what do you have to do? I have to fix my car. Okay, when? On Sunday. Okay, at what time? In the morning. Okay, where? Where do you have to go and fix your car? On my mechanic. Like to your mechanic, all right? Or you go to a car shop. Car shop. Yes, very good. Excellent, guys. Super good sentences, okay? Ahora, we're going to do something similar, but not with have to, with need to. Okay? Mm-hmm. The same thing. I need to, and then you tell me on Saturday at 2 o'clock in my house or whatever, right? Try not to say only work, work, work. Hay muchas más actividades que ustedes necesitan hacer, ya sea de su casa, su familia o del trabajo. All right, so need to. Igual, 2 minutitos. Me avisan cuando termine. Teacher, hoy me distraje, no le puse atención. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? A ver, Candita, lo mismo que hizo con have to, solo que ahora con need to. Ah, ok, teacher. Así de nice como le quedó la oración. Hoy con need to, Candy. Okay. Super. Ok. Thank you, teacher. Teacher, nosotros decimos este fin de semana. Uh-huh. En inglés. This weekend? Igual, this weekend. Yeah, this weekend. I need to go see my mom this weekend, for example. Ah, okay. Mm-hmm. Yeah. Yes. Teacher, disculpe que la moleste. Para no se preocupe, dígame. Para poner al en inglés. ¿Para poner? Al. Pero decimos que quiero ir al super, al. To the supermarket? Ajá. Uh-huh. ¿Algo así? Uh-huh. ¿Sí? Vale. Thank you, teacher.
Teacher. Yes, Jamilet. Este, solo una actividad, ¿verdad? Sí, ahorita con me too, sí. Oh. Finished? All right. Is everybody finished now? Yes, teacher. Okay, very good. All right, let's see. Cesar. Okay, Cesar, what do you need to do? I need to buy a laptop. Oh, okay. When? Black Friday, Messi. On Black Tomorrow. Friday. Tomorrow. Oh, my goodness. All right. At what time? Yes. At 10 a.m. Okay. Where are you? Where do you need to go and buy it? Multiplaza. Wow. Super, Cesar. Very nice. Okay. Yes. Elsie. What do you need to do, Elsie? I need to put the Christmas tree on Sunday at 9 a.m. Perdón, yes. In my house. Perfect, Elsie. Nice sentence. Very good. You need to do that. Very good. Ricardo, can you tell us your sentence? What do you need to do, Ricardo? Ricardo, what do you need to do? I need to take my daughter to swimming lesson. Okay, when? Esfira. On the weekend? When? Sorry. That's okay. Tomorrow. Tomorrow? At what time? In the morning. All right. Where? 8 o'clock. Okay. Where in Esfira? Okay, very nice. Thank you. All right, let's see. Werner, what do you need to do, Werner? I need to buy online, teacher. You need to buy online. Yes, it's smart one. Oh, you need to or you want to? Una cosa es necesitar y otra cosa es querer. I need to buy online smartwatch. Okay. Yes, es para como frecuencia cardíaca. Yeah, like a smartwatch. Es una necesidad. Sí. All right. Yes. Very good. Uno de esos voy a querer yo cuando tenga, me puedan decir que me recuerden de tomar agua, vaya. All right, very good. Okay, where, Werner, where are you going to buy it? I plan to buy at 6 a.m., teacher. But where? Not what time, where? Ah, okay, where? Cyber Monday, teacher. Oh, okay, all right. Cyber Monday. Cyber Monday, very good. Okay, very nice. Thank you. Good, very nice. Teacher. That's okay. Margarita. Qué linda está la mar. Poema. Yeah, Margarita, what do you need to do? I need to buy a tablet. You need to buy a tablet. When? This weekend. Oh, okay. At what time? From 8 a.m. to 10 a.m. Okay, very good. And where? Omnisport store. Okay, very nice. Thank you. All right. Azucena, what do you need to do? I need to wash my clothes tomorrow. Tomorrow? At what time? Por la mañana. In the morning. All right. Very good. Okay. And where in your house? Perdón. In your house. Sí. Yes. Okay. Very good. Nice. Okay. Andres Giovanni. What do you need to do, Andres? I need to go to the post office. Oh, when? Next Monday, at what time? At 10 a.m.
At 10 a.m., very good. And you're going to the post office. Very good. All right. Noe, what do you need to do, Noe? Thank you, Andres. I need to laundry tomorrow in the morning. You need to do laundry tomorrow. Wow, super. You need to do laundry tomorrow in the morning in your house. Super nice. Very good. Irving, what do you need to do, Irving? I need to buy painting for my house. Okay. When? On Saturday. Mm-hmm. At what time? In the morning. Okay, at 10 a.m. At 10 a.m. And where are you going? I mean, you're going to buy it? Hardware store. Okay, very good. Nice. Excellent, Irving. Yeah. Very good at hardware store. Very good. All right. Yeah, excellent. Very good. Candy, what about you? What do you need to do, Candy? Bueno, lo intentaré de nuevo, teacher. Vamos a ver. Excelente. Very good. I need to go to the supermarket at 12 o'clock on the morning. In the morning? Okay. In the morning. Mm-hmm. Okay. Hasta ahí me quedé. No, super. Excellent. Very good, Candy. A ver, miren que bien le salen. Super nice. Very good. Dianita, what do you need to do, Diana? Hola. Yes, what do you need to do, Diana? I have to. You need to do laundry. You need to do laundry. Uh huh. Okay. When? This weekend. All right. Very good. All right. And at what time? At 8 p.m. A.m. Very good. Nice. Okay. Very good. ¿Alguien no le pregunté? A Francisco. I didn't ask Francisco and Jamilet, I think. I need to go to bank. Okay. When? On Monday. On Monday, at what time? 2 o'clock p.m. Okay, very good. Which bank? Where? In the new Plaza Mundo. Oh, my goodness. In the new Plaza Mundo. Very good. And Jamilet, what do you need to do, Jamilet? I need to go to the supermarket. Okay, when? Tomorrow. Okay. At what time? At 3 p.m. Okay, very nice. 3 o'clock p.m. At 3 o'clock, okay, or 3 p.m. In San Vicente. Excellent, in San Vicente. Very nice, very good. Okay, Margarita, le pregunté, Margarita. Ya, yeah, verdad, porque hasta le dijeron el poema, Noé. All right, very good. Okay, let's go back to your book, please. Okay, so we finished this. Ahora, nos vamos a pasar a la página 28 aquí. All right. It says, Susan and Adele. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th, okay? So here we're talking about dates. A ver, necesito un Susan, o una Susan, y una Adele, o una Adele. Para revisar pronunciación. Adele. Okay, thank you. I need Susan. Susan. Excellent, very good. So here we have, solo deme un ratito aquí que necesito buscar algo. No, it's a mess. Pero deme, just give me one second, guys, please. Wait, guys, just give me a second. No, I don't know where it is. Oh, no. Give me one second, guys, please. Solo necesito buscar una cosa aquí. Yeah, okay, there you go. All right, so empezamos a leer entonces. All right. Se las comparto, perdón. Ya lo hice.
All right, very good. Now we're here. Susan and Adele, Take Adele, it away. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant, yes. Consultant. Mm-hmm. On Monday, November 22nd. Excellent. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. The 26th, very good, thank you. A ver, two more? Two more volunteers? I'm Susan. Thank you, and who's gonna be Adele? Okay, thank you. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant. Consultant. Very good. On Monday, November 22nd. 22nd, yes. Mm-hmm. What about the conference with the Mexican representative? Excellent. It's on Friday, the 26th. Very nice. Thank you. All right. Two more. Thank you, Ricardo. Thank you, Elsie. Okay. Two more. Okay, thank you. And who's Adele? Adele. Thank you. Irving. Oh, Adele, please check my agenda. Mm-hmm. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's up on Friday, the 26th. Excellent, Irving, very good. Okay, very good. Voy a dejar de compartir esto and I'm gonna show you this. All right, we're gonna talk about, Jose. We're gonna be talking about this right now. Sí, es parte de lo que está ahí, days, months, and dates, okay? So here we have, a ver. Practiquemos aquí. What day is this one, guys? Whoops. Monday. This one? Monday. Tuesday. Friday. Saturday. Sunday. All right, very good. A ver, Sunday. Cuando decimos este, acuérdese que la O no es una O como la de nosotros. Monday. Es Monday, no es Monday. Monday. All right, Monday. This one? Tuesday. This one? Wednesday. La D es muda. La D no se pronuncia. Wednesday. Nadie aquí está diciendo Friday, pero a veces de repente se nos va, es Friday, all right? Acuérdense del Black Friday. Y luego tenemos this one, what is it? Saturday. Tampoco digan Sunday, it's Sunday. All right, okay. Sunday. Now we have the, ¿alguno que le cueste de los días de la semana? No? Give me no. Go Sunday, please. Sunday? Tuesday. Sunday, all right? Okay, then let's talk about the months of the year. February. La fuerza de voz va en fe. August. And this one? August. September.
September. This one? October. October. This one? November. December. All right. Teacher, ¿puede pronunciarlo solo usted para que? Sí, ahorita, de hecho, ahorita vamos. Vamos a poner el micrófono todos apagadito. Bueno, no tiene que apagarlo, solo let's listen right now. All right, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. All right. ¿Alguno que les cueste o estamos bien con los meses del año? The months of the year. Febrero. February. Febrero. February. Agosto. February. August. August, Ricardo. August. 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 Yes. ¿Algún otro? No. August. Abril. April. April. It's not April, right? It's April. All right. Vamos ahora con las fechas. All right. Igual que se acuerda la vez pasada que hablábamos de los números. Fechas tenemos aquí. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Nine. All right, me salté ahí el 10, pero es 10. 11, 12, 13. Uy, me comí el 14 también. 14, 15, 16, 17. Esa Z tiene que sonar. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y luego regresamos a los, las Zetas. 24, 25, 27, 28, 29, 30. All right, very good. Yes. ¿Alguno que le cueste? Third. All right, any other? Prácticamente casi todo. ¿Cómo así, Emi? ¿Cómo así? All right. Teacher, el 13. 13. Es importante la posición, ¿verdad? Es third, I mean, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Pareciera exagerado, pero es que así suena. All right, so you have to say, por ejemplo, ahora es el 27, es November 27th. All right, no decimos November 27, no, it's November 27th. All right, so you have to pronounce it properly. Okay? Eso es de práctica nada más porque no hay de otra forma. All right, so here, aquí si se fija están igual, months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November,
December. All right. Este es un buen ejercicio para poder pronunciar las dos B. November. ¿Verdad? Una es diferente a la otra, no suena igual. Ok. A ver. Bueno, no, nos vamos a esperar para ir a los breakout rooms porque tenemos para tomar la asistencia y luego. ¿Sabe qué vamos a hacer ahorita en lo que estamos esperando? Necesito que piensen en tres preguntas. A ver, usando el have to o usando el need to. Cuando vayamos a los grupos, usted va a hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Elsie. Yo le voy a decir, Elsie, when do you have to, con el have to, when do you have to go to your parents' house? Okay? When do you have to visit your parents? Elsie me va a contestar, cuando ya nos vayamos a la práctica, pero le estoy poniendo ya todo el escenario aquí. Elsie me va a contestar, I have to go to visit my parents on November 30th para practicar las fechas. All right? Es más, me va a poner, por decirle algo, Saturday, November 30th. Okay? Fecha completa quiero. Día, mes y la fecha. Okay? Entonces, ahorita piensa en tres actividades que usted le va a hacer a su compañero o compañera. Usted no sabe quién le va a tocar, entonces la cosa es que se invente. All right? Entonces va a ser tres. De esas tres usted elige cuántas van a ser have to y cuántas need to. No importa. ¿Ok? Y todas van a ser con you. What do you have to do? What do you need to do? Y termina el complemento. Tres preguntas. ¿Me entendieron lo que van a hacer ahorita? Sí, solo la respuesta. La respuesta todavía no, ella se la va a dar. O él. No, por eso, pero el ejemplo que usted dio, teacher. Ajá. El cita, por ejemplo, me va a decir, I have, y me van a contestar en respuesta larga, no la quiero corta. I have to visit my parents on Saturday, November 29th. Por ejemplo. Right? Entonces, es toda la parte de la pregunta en la respuesta, I have to visit my parents on el día, el mes y la fecha. Eso es cuando ya vayan a contestarla. Ahorita solo estamos con las preguntas. Teacher, ¿cómo era la pregunta? Yes. Por ejemplo, yo le puedo pensar, when. Usted puede ser when, what, where, no importa. Pero la mía yo la escogí con when. When do you have to go? When do you have to go see or visit, ¿verdad? Visit your parents. Cuando usted la vaya a contestar, tiene que poner la parte de la pregunta dentro de su respuesta. I have to visit my parents. Y ahí viene la nueva información que usted se la va a... Cuando usted conteste, se inventa la fecha. ¿Ya? Me cuesta inventar. Yes. Serían tres, ¿verdad? Tres preguntas. Alguna de ellas tiene que ir con need to. No todas con have to o no todas con need to. Intercale ahí, dos y una. Me avisan cuando vayan terminando, así llegamos a las 9, tomo asistencia y los mando a los grupos. Pero, ¿y eso que no lo íbamos a hacer en el grupo, pues? La pregunta la hace ahorita Irving. ¿Alguien se la va a contestar, no, a usted? Mejor en el grupo. No, haga la pregunta ahorita. Now, Irving, you have to do it now. It's okay.
All right, guys, are you finished with the three questions? Yes, no, yeah? Yes, teacher. All right, very good. Okay, I'm gonna take attendance right now so we can go to the groups and start asking each other. Patricia Saraí Morandes Cerritos. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñar Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present, teacher. Thank you. Edgar Alfredo Mejía. Ah, no. Noemí Alicia Estrada Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mejíbar Pineda. Margarita Stephanie Mejíbar Contreras. Present. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Excellent. Okay. Right now, guys, nos vamos a ir a los grupos con esas tres preguntas. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Dianita. Le pregunto una, ella me contesta con fecha completa. Luego Dianita me pregunta una a mí y así vamos, una y una para ir las dos preguntando y contestando, ayudándonos con pronunciación del día, del mes y la fecha. ¿Ok? Creo que hay un grupo de tres por ahí, pero no importa, ustedes se intercalan las preguntas. A ver. Bien. Yeah. ¿Mario se va a lograr unir al grupo o no todavía no, Marito?
Hola, teacher. Hola, Yemir, ¿qué le pasó? Se me descargó el teléfono, pero estaba con Noemí Werner. ¿Me pueden volver ahí? Mándeme ahorita. Para ahí. Sí, ahorita. Bye. Bye, Yamile, ya.
Ajá. One bear, siempre. Ah, pues sí. Sería generally. Ajá. One day year. Generally. One day years. Sí, que sería una vez. Y ahí el día. Lo que pasa es que tiene que decir, quizás no debería de decir once, una vez al año, sino que ser más específico, ser el día martes 13 de diciembre. Tengo que ir al... Ok, ahorita preparo el supremo. Perdón, pero no es nada. Perdón, teacher, pero no es nada. No, ya estoy pendiente porque ya sabía que si pongo Google por aquí me queda grabado. Vaya, Cecilia. Vaya. Entonces sería, la respuesta sería... The feast in June in the morning. The visit. Los 15 de junio por la mañana. O también tengo que decir la hora. No, el día. Miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Ah, pero como aquí como el 15 de junio puede caer cualquier día en cualquier año. No, pero como usted está inventando ahorita, mamita linda. Va a poner jueves 15 de junio. Ahí inventando. Vale, entonces sería... Vamos a suponer que es Wednesday. Wednesday. Ajá. Sería Wednesday, 15 June. In the morning. Wednesday. ¿Cuánto de junio? 15. Sí. June in the morning. Mm-hmm. Vaya, Werner. Pregúntele a Ceci. Wernercito. ¿Con qué otra se podía preguntar, dijo teacher? Okay. When do you need to go to a supermarket, Cecilia? O sea, le pregunto es, ¿cuándo usted necesita ir al supermercado? Okay. Hágame la pregunta otra vez. Sería así, teacher. I do you need to go to supermarket? Está preguntando, está contestando, Werner. Estoy preguntando, si no se pregunta. Perdón, when do you need to go to the supermarket? Yes. Okay. Okay, teacher, thank you. When do qué? When do you need? When do you need? Que es, ¿cuándo tú necesitas ir al supermercado? Ajá, ok. Entonces le voy a responder yo. I need to. Yes. I need to go to the supermarket. The Sunday. Okay. PCPN. Hasta ahí. Sunday, la fecha. El día y la fecha, ah, 12, sí, 13. La fecha. Vamos sí, a suponer Sunday. Que es mañana entonces, porque mañana me toca okay. Ir. Ajá. Tomorrow, ajá, bueno, sí. Sería mañana el domingo, sería, Sunday. 28, yes. Sunday 28 of November at 13 o'clock p.m.
Sí, solo con la fecha la, ya es solo es suficiente, ambas. Sí, correcto. Ok. All right. ¿Cómo vamos? ¿Nos falta todavía o ya casi terminando? Ya casi terminando, Chish. Ok. Dijo que quería con el head y con el need to, ¿verdad? Ah, o sea, que variáramos, que de las tres colocáramos una need to, o sea, de necesidad y la otra de obligación. O al revés, ¿verdad? Como ustedes quieran. Uh-huh, uh-huh. La cuestión es usarlas, ambas. Teacher, una pregunta. Fíjese que cuando a mí me preguntan, porque me preguntaron, what do you have to go the foil competition? O sea, cuando tú vas a una competencia de florete. Entonces, lógicamente, pues, yo contesto, I have to go competition Friday, Thursday, April. Sí, el 13, el 13, ¿cómo se pronuncia, Ticha? Lo 13. Pongo aquí porque es la que, 13, es que me cuesta, entonces. Sí, a todos. Pues, coloco de lo más el que más me cuesta. Friday, 13. Friday, November 13th, digamos, si fuese noviembre, por decirle algo. Ah, Friday November after... 13th. Okay. Yo puse Friday, April 13th. Ya, yeah, ok, sí. Lo que pasa es que en inglés siempre hay que recordar que va día, mes, fecha. Ah, ok, teacher. Ajá. Día, mes, fecha. Oh. Ok. Ok. Aquí le puse, voy a la competencia el viernes 13, así. Okay. Los días que busca Werner, va, o martes. No, pues digo que el día de competencia es como día de muerte. Cuando estás jugando es como que estuviera un combate de la era medieval. Vencer o morir. Next, la siguiente. Ahora pregunta usted, Noemi. When do you have to go visit the zoo? Visit zoo. The zoo. The zoológico. Ah, the zoo. Hey, I have visited zoo Saturday, primero va el mes, sería Saturday. Saturday, December 2nd. Seconds. Yes. Podría ser así, Ticho. Dígamelo otra vez. I have visited Saturday, December 2nd. I have to visit. Sí, I have to visit. Visit the zoo. Saturday, December 2nd. Excellent, yes. Vaya a ser si le va a preguntar a Werner. Vaya. Vamos a preguntar una fácil. Werner, when do you need to visit your family? I need to visit my wife, my girlfriend, my family. Excuse me, Werner. Sorry, teacher. My family. Eran interrogantes. Ajá. I need to visit my family on Monday, general, ¿cómo es? January.
First. First. Yes. Primero. Yes. All right. Vamos a ir regresando para ver lo demás, ¿ok? Ok, thank you. Teacher. Thank you. When do you need visit to find? Hi, Margarita. Hi, Elsie. Hi, teacher. Hello, hello. Okay, Margarita, ask me one of your questions. Okay. Las tres o una? The only one. Only one. I guess like only one. Who did you do it to? Elsie. Okay. Okay, Elsie. What day do you have to visit the doctor? Do you have to? No se le olvide el tú, Margarita. ¿Lo puso ahí? Teacher, se me está acabando la carga del teléfono. Do you have to visit the doctor? Okay, when do you have to visit the doctor? All right, very good. Teacher. Okay, Mario. Se me está acabando la carga. Puede ser que me salga de la reunión. Cuando llegue a la casa me conecto. Vaya. All right, Elsie, when do you have to? I have to visit my doctor on Thursday, December 4th. Excellent, very good. All right, nice. All right, Jose Armando, one question, and tell me who did you ask to? I work with Diana. Okay, so ask Diana. When do you have your vacation? When do you have to have your vacation? Okay, when do you have to have your vacation, Diana? Ay, perdón, no les escuchaba. I have my vacation on March 16. Okay, ahora. Cuidado con el have, ¿verdad? Porque una cosa es decir, when do you have your vacation? Y la otra es, when do you have to have your vacation? Una es, ¿cuándo tiene su vacación? Y la otra es, ¿cuándo debe tener su vacación? Y ahorita estamos con el have to, de obligación, ¿verdad? En el caso que, por ejemplo, no ha tomado las vacaciones en años, y usted le dice, when do you have to take your vacations? Así como que tiene que tomarlas, all right? Entonces, esa sería la pregunta, when do you have to take your vacation, or when do you have to have your vacation? Y su respuesta de Anita sería, I have to have my vacation on, y da la fecha. Okay? Okay. Very good. Thank you. Uh-huh. Noemi, with Werner and Yamilet, I think. Perdón, teacher. Noemi. Yo pregunto. Si usted quiere, Werner, sí, pregunte. Okay. Noemí, when do you need to go to the supermarket? Noemí. Noe, I think she's frozen. I need to go to supermarket Sunday, November 22. 22 or 22nd, Noe? 22nd, perdón. 22nd, very good. A ver, una pregunta más con una respuesta más. Irving, who did you ask to, Irving? Perdón, teacher. Ask the question. Who did you ask the question to? Y yo voy a decidir a quién le voy a hacer la pregunta. Pero ¿a quién se la hizo en su grupo? Ah, vaya. Ya le quería preguntar a alguien especial ahí. Pregúntele. Pregunte, sin pena. Candy. Candy, con Candy trabajé, con Candy, sí. Excelente. Candy Crush. Candy Crush.
Vaya, Candy, le voy a hacer una pregunta, así es de que prepárese porque le voy a hacer la más fácil. Ok. Vaya. When do you have to go to work? Oh, my God. I have to go to work and on Saturday, November 28th. Excellent, Candy. Super nice. Very good. Excellent. Yeah, Candy. Very nice. Okay. Nos queda claro entonces el have to, el need to, ¿verdad? Si usted no pone el to después del have, entonces lo está usando como el verbo tener. Como que yo le digo, I have a pencil. All right? Como que yo le dijera, I have a book. Eso es, yo tengo un libro y ya, no pasa nada. Pero si yo le digo, I have to, y luego otro verbo, I have to sleep at 11 o'clock, tengo que dormir a las 11. Entonces el significado cambia completamente. ¿Entendemos eso? ¿Ya? Yeah. Una cosa es nada más have y otra cosa es have to. Have to. ¿Ya? Yeah? Ok. Después del have to va otro verbo. Have to sleep, have to work, have to dance, have to speak, have to play, have to, I don't know, organize, have to set, lo que sea. El ver, pero necesito otro verbo después del to. ¿Ok? Entonces siempre tiene que poner. Si usted me dice, por ejemplo, I have play, no tiene sentido. I have to play. Alright, entonces ahí tenemos que poner el tú acompañado del have, van de la mano, igual que el need. Una cosa es que le diga, I need money, necesito dinero, y otra cosa es decir, necesito ir a trabajar para tener dinero. I need to go to work. Alright, yes. ¿Entendemos yes, eso? Yes, yes. Okay, yes. Very good. Let's go on here then. Okay. We're starting unit 3 today, all right, section 3. So we're going to be talking about the present progressive or the present continuous, okay? Entonces, vamos a dejar otra vez el presente un poquito atrás, all right? Y vamos a empezar a hablar del presente continuo, okay? El presente continuo. Hablamos que lo vamos a usar para dos cosas, formas. Una es para expresar lo que estoy haciendo yo en este momento. Okay, I am teaching, I'm sleeping, I'm walking, I'm talking, I'm playing, ahorita. Y el otro, hay un micrófono abierto por ahí, y el otro que siempre es con el ing, all right, pero nos ayuda a describir cosas en el futuro. Digamos, yo le digo, I'm going to buy a dress tomorrow. Okay, entonces uso el I'm buying a dress tomorrow. Yo compraré un vestido mañana. Pero la estructura es to be, the verb plus ing. All right, siempre vamos a jugar con el verbo to be más el ing. Okay. Para que puedan ir de la mano. A ver, tenemos Peter y tenemos Henry. La leo y luego alguien más la va a leer. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay? La vamos a leer ahora. Necesito dos volunteers. Alguien que no haya leído todavía. Peter y Henry, a ver. I'm Peter. Thank you. Henry, teacher. Okay, very good. So, Peter and Henry, okay. Thank you. Hello. Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So
I see, but if Yuli is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Thank you. Very nice. Thank you. All right. I need two more people. I need a Peter and I need a Henry. Yo, Peter. Okay. And I need a Henry. Solo un Henry. Me. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Yes, that I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm informing the committee about it. Very good. All right. Nice. Okay. Veamos aquí. Dude al final. Ajá. The company, a ver, yearly conference. A ver, esta expresión, guess what, es como, ¿sabes qué? Adivina qué o adivine qué. Entonces, cuando usted le quiere contar algo a alguien, le dice, hey, guess what, adivina qué. Y alguien va a decir, what, para que le cuente, all right, guess what. Entonces, en ese caso es, hey, adivina quién va a ir. Yo la voy a decir, lo voy a representar o la voy a presentar con Héctor, all right. Sounds great, es cuando usted dice, hey, qué chivo, nice, qué bueno. All right, sounds great, okay? I am presenting with Hector, the new accountant. Y luego dice, I'm sorry, so I'm informing the committee. Committee, that's the pronunciation, committee, okay? About it. All right, acuérdese que el it lo hacemos más e cuando lo unimos a algo. About it. Okay? So it's committee. Very good. Revise y dice alguna pronunciación o algún vocabulario que quiere que le explique. Perdón, teacher. ¿Qué es el sounds great? Sounds great es como cuando se dice, hey, qué chivo. Suena bien. Ah. Qué bueno. Okay, thank you. Teacher, ¿y qué significa yearly? Anualmente. Anualmente, yearly. La conferencia anual, en este caso, perdón, anual. Ah, ok. Commit. ¿A dónde, Irving? Commit. Abajo, al final, el lo último. Que dice Peter. Committee. Uh-huh. Y es comité. Ah, comité. Ajá. Y se dice committee. Committee. Okay, thank you. Mm-hmm. Teacher, a mí la que me, esta que cuesta pronunciar, donde dice representing, ¿cómo dijo usted? Representing, sí, así, Candy. Ah, okay. Representing, okay. Okay. Ahora, si se fijan, yeah, you're welcome, Candy. Si se fijan, lo que está en negrito es, por ejemplo, is attending. Las dos veces, is attending the conference, y abajo dice, is attending. Luego dice, I'm presenting, y abajo, la última dice, I'm informing. Entonces, de eso se trata el presente continuo. All right, you have to have the verb be plus ing. All right, si no, no se puede. Si no, no puede unir los dos. Ok, tiene que tener, ese es como el match perfecto. El verbo be más el siguiente verbo con ing. ¿Ok? Si no lo tiene así, no le va a funcionar. All right? So it's like you have to do it here. Teacher. A ver, hagamos este ejercicio ahorita acá, de acuerdo a la conversación que tienen aquí. De hecho, yo le quería hacer una pregunta. Fíjese. Dígame. ¿Y qué pasaría si hay un verbo antes de utilizar el presente continuo?
si hay un verbo antes de utilizar el presente continuo. Ajá, por ejemplo, si quisiera decir que juegan fútbol, uh-huh, y termina así como una oración y continúa otra y dice de que como que habla, porque ese ING dice usted que representa el presente continuo, ¿verdad? Sí. Porque fíjese que le hago esta pregunta porque en una tarea de la que estuve viendo, ahí habla de un presente simple y habla del presente continuo, pero se ve un verbo antes del presente continuo y se convierte en presente simple. ¿Y se acuerda el ejemplo, Irving? Ya se lo voy a enviar al WhatsApp para que lo vean. Porque ahí estuve viendo eso y algo me confundí, por eso fue que ya no quise seguir respondiendo. Démelo para ver cuál es y poderle ayudar. All right, veamos aquí. ¿Terminamos este ejercicio de aquí abajo? Yes, teacher. Yes. Okay, ¿cómo nos queda yes, entonces? Teacher. He is presenting. He's presenting with a new employee, all right? And number two? I am in the committee about that. About that, the committee about that. Very good. Okay, let's look at it here. We use present continuous. ¿Alguien que me lea acá, por favor, esto de aquí? We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Ya ve que ya no se le olvidó la pronunciación de events. Very nice. All right, nice. Very nice pronunciation. All right. Ahora, we use present continuous to talk about arrangements for the events at a time later than now. The structure. A ver, ¿quién me lee? ¿Alguien más que me lea la structure, please? Subject plus verb be plus main verb get out, mm-hmm, plus complement. Okay, very good. Number one. A ver, ¿quién me lee el number one? ¿Alguien más que lea? Yo, teacher. Okay, Candy. I am Mary the inter tomorrow. 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 Yes. Uh-huh. Mm-hmm. This, bueno, esa sí no la puedo pronunciar. Action, así está, tal cual estaba. This action, action will take place in the future. In the tomorrow. Future. In uh-huh. the future tomorrow. Very good. Tomorrow. Okay. Mm-hmm. Excellent. What time is Maria interviewing the people? Interviewing es entrevistando. What time is Maria interviewing the people? She is interviewing them at 5 p.m. Si se fija, is, ¿verdad? Porque es pregunta, va a ir antes. Luego tengo María y luego interviewing. En la otra dice, I am writing the report next week. Nice. And I am sending it as soon as you finish. All right? So here we have that. Vamos a ver. Nos vamos a ir. Yeah. A ver, nos vamos a ir al grupo y vamos a reorganizar estas oraciones que están en desorden. All right. Si en caso terminan rápido, all right, necesito que hagan este número 5. ¿Qué van a hacer acá? Role play. Si es de por sí es importante las conversaciones que las podamos practicar, ¿verdad? Entonces estamos, si terminaron esto rápido, entonces, hagan la conversación, la leo yo, luego usted es Peter, y luego yo soy Henry, y viceversa. La idea es exponerse a leer, porque por lo general, cuando pido que alguien la lea, siempre hay personas que no participan en la lectura, y necesito que lo hagan, ¿ok? Entonces, esto de acá, primero, terminan rápido y siguen con el número 5 acá, que es nada más volver a leer esto, pero ya en su grupito, ¿ok? Ok. Teacher. Yes. Dígame. ¿Cree que me hace el favor de poner el cuadrito que está como por entre medio ahí? ¿Este? No, ese, cabrón. Permítame.
Teacher. Ahí está. Perdón, una pregunta fuera de contexto. ¿Sabe cuándo vamos a finalizar este módulo? Ya reviso, ¿a ya se le... va a prolongar? No. O sea, no se prolonga, ¿verdad? O sea, si se... la semana que faltamos. Claro, si esa se tiene que reponer. Ah, ok. Ajá. Eso quería saber. Thank you. Sí, ya le voy a sacar bien la cuenta, Noé, porque ahorita sí no, no lo tengo como... Thank you for it. Ok, okay, thank you. Lo mando a sus grupos y terminamos con eso, please.
están bien, si ya faltan 10 minutos, Irving. Sí. Hola, teacher. Está la teacher ahí. Sí, ¿y entrando vengo? Hello, teacher. Hello. ¿Cómo va? Aquí vamos. Aquí viendo cómo le hacemos para sacar todo este embrollo que tenemos aquí con Cabal y con 10 minutos. Con 10 minutos, teacher. Vaya, Candy, vaya. Dice que tenemos que ordenar las preguntas con la lectura de arriba. Ajá, pero del cuadro para... primero. Ajá. Vaya, por ejemplo, en la primera dice, yo soy, o yo estoy meeting, no sé qué significa meeting. Eso es reunión. Reuniéndose, como ver reuniéndose. O sea, yo estoy o reuniéndome. Ajá. En el interno o en el que interno, ¿qué quiere decir? Qué divertido. Pero no es el interno, dije yo, teacher. Mañana. Es el Candy. ¿Y qué quiere decir interno? ¿Y por cuál van? En la 1, es que, teacher. Es que Candy está leyendo lo del cuadro, teacher. Es que estamos practicando lo de la lectura, como ella dice que le cuesta bastante lo de la pronunciación, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, y yo le estoy dando también una pronunciación. Estoy diciendo que estoy empezando a aprender un poco, ya voy dominándolo un poquito. Claro, sí, ahí yo veo cómo va avanzando usted, señorita. Sí, teacher. Y en diciembre me voy a poner con todo, teacher, todos esos días del mes de diciembre. Okay, espero que así sea. Dice que ya se sabe una canción completa en inglés, dice. Sí, la de Hello, donde dice, if you're looking for, it is your looking for Hello. Me la estoy aprendiendo, teacher. Ya me puedo la pronunciación de esa canción. Very good. Teacher, o sea, como fíjese dice... que yo le estaba diciendo ahí a Candy, perdón, Candy, que la interrumpí. Sí, sí. Yo le digo que la he venido observando y que a la fecha ya se le logra escuchar un cambio, ya hace mejor algunas pronunciaciones, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y le está sirviendo bastante eso de practicar, es que en inglés es práctica. Claro. Así es. Sí, no, le cuento verdad, a Irving, Candy. Sí, le cuento a Irving que me pongo a escuchar música en inglés. Puse a escuchar inglés o películas o cosas así, entonces ahí ya voy escuchando la pronunciación y todo. Súper bien, sí se le nota la diferencia. Sí, yo siento también, me siento feliz porque, ay, cuando no sentía, ay, me sentía, Dios mío, quizás no voy a poder, pero me he puesto las pilas y como no, me tengo que esforzar y a mí me gusta. Así es. Vale, entonces, eso es lo importante. Y tengo que aprender. Sí, ahí está la clave. Así es que ahí vamos, teacher. Excelente. Y muchas gracias a usted. Mire, me siento feliz porque tenemos como maestra, disculpe que nos salimos aquí del tema, pero... día a día le quería decir, me siento feliz que usted nos imparta las clases, ha tenido mucha paciencia con nosotros y esperamos tenerla siempre en los otros dos módulos. Esperemos que sí, Candy. Primero Dios. Ajá, solo teacher. Que por rato es muy enojada la teacher. Oiga, <¡Ay>! Teacher. Para aprender yo creo que tiene que ser así. Sí, no, yo estoy molestando. Aunque yo estoy no, usted contenta, teacher. Yo siento, no, así que lo dije. Yo lo dije así, en una forma... Por molestar. No, en serio. No, a mí me parece genial, de verdad. Sí, yo también, por eso. Y gracias a eso he aprendido bastante. También. Sí, igual usted también, déjeme decirle, yo veo el cambio de muchos compañeros. Sí, teacher. Ya me aprendí. Pero eso depende de la maestra que tenemos, teacher. Paciente. Así es que muchas gracias, teacher. Y ya ni hicimos la tarea, mire, por estar conversando. Pero le faltan 5 minutos, así que yo calladita mejor solo los escucho. Ok, teacher. Vaya, entonces ahora que estamos ahí, teacher, solo vamos a responder las 6 preguntas, ¿verdad? No es las vamos a ordenar. Exacto, a ordenar. Sí, es ordenarlas, sí. Hay unas que creo que son, creo que no hay ninguna para hacer preguntas, sino que todas son oraciones afirmativas, me parece. Ajá, la primera ya está resuelta, entonces sí. La segunda sería
Dice el. Dice Dinix. Para lograr responderla bien, Candy, tenemos que leer. Leerlo de. A la oración, la conversación de las dos personas. Va. La que teníamos anteriormente, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, entonces. Pero también aquí les podemos dar sentido, teacher. No, pero esta no, Irving. Estas son separadas de la conversación. La que están hasta abajo. Esta sí es del. Para que la vuelvan a leer, la conversación que estaba arriba. Uh-huh. Pero este no, este es lo que tiene que hacer es ordenarla, nada más según el mismo contexto de la oración que está ahí. Necesita la conversación previa. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, gracias. Completemos esta, Irving. Sí, vámonos por ella. Va, entonces, Marx, bueno, ¿y Marx es nombre o qué es? Sí, Marx es el nombre. Marx, pues sí. En este caso, Marx Dinix, entonces Marx Dinix Witz, sending the letter, is Pam Dinix Witz, Marx Dinix Witz is sending the letters, ¿será así? Bueno, me ayuda usted, Irving. Otra vez, Candita, dígala. The next dice the next o the next piensa, sí, the next ajá. Dice Mars the next sería Mars porque es el nombre, ¿verdad? Y Mars es primero, exacto. Ajá. Mars the next with is the letter. Sending. Mars definitivamente va primero y luego va el verbo be. Que sería cuál. Is, ajá, Mark is. Mark is. Oh, Mark is, ajá. Necesito el verbo con ING. Sending. Mark is sending. Sending. Sending, así se dice. Sí, sending, sí, claro. Ay, que para ello tendríamos que ver, para ver cómo es la estructura, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en esta vez. Ya, por ejemplo, en la 3 es James working on the report. On the excelente, cycle. Candy. Jane is working on the report tonight. Acuérdense que las expresiones de tiempo van al final, ¿verdad? Entonces, en la segunda quedaría Mark is sending the letters next week. Pero ahí dos veces dice the letters, y después dice net, the next weeks. Sí, fíjese que yo le quitaré yo lo pusiera nada más, Mark is sending the letters next week. Yo pensé que era una cascarita que no había dejado ahí. No. Next week. Teacher, fíjese que en algo que sí he tenido yo la curiosidad. ¿Sí? Que en las canciones cuando yo escucho, a veces se les oye, por ejemplo aquí, vea, the next, the next, un ejemplo. Lo mismo dijo Irving aquel día, ¿se acuerda? Es que sí, en las canciones he escuchado, bueno, ¿y cómo será? Y a veces me ponen, pero cuando dijo Irving que era según para armar la palabra, como se escuchaba mejor, entendí, pero decía, yo escuchaba la música, decía, ¿y por qué decía de? A veces di, ¿por qué se escuchaba da? Y sí. Da, y entonces, ¿cuál es la verdadera? Ahí decía vamos yo, buscando, ¿verdad? Ajá, entonces, pero es ahí, depende cómo suene en la siguiente palabra. Ajá, y ahí donde. Vamos a regresar ahorita, compañeritos, porque ya son las 10 y hay que tomar asistencia igual. Igual lo podemos dejar de tarea si en caso no terminaron de. Solo que, ¿qué significa tonight, teacher? Hoy en la noche. Ah, ok. Tonight. ¿Esta thank noche? You. Ok, thank you. Yeah, very good. Okay, guys. Did you finish the sentences? Yes. All right. Yes, teacher. Okay. So here, yes. quickly, I'm gonna do them here. Igual las vamos a repasar el lunes. Number 2, Mark is sending the letters next week. Hay un da de más, un di, th de más.
Mark is sending the letters next week. Number three, Jane is working on the reports tonight. Number four, Walter is signing the checks today. Number five, Marina is organizing the presentation in the afternoon. And number six, Guillermo is going to the bank tomorrow, okay? Excellent, very good guys, very good. Igual el lunes la volvemos a ver ahí para los que no habían logrado terminar. Tomo asistencia y nos vamos. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Luis Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Tomás, José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Presenting. Diana Carolina Doñán Flamenco. Se le fue la luz a Dianita. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Teacher, Ceci me dijo de que estaba lloviendo por ahí por el lado de ella, porque vive aquí arriba donde mí. Sí. Y que se le estaba descargando el teléfono y que por eso me dijo que le dijera a usted por cualquier cosa. Bueno, ok. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Supinian Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. A saber cómo habrá resuelto Marquitos. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. En Bartolina, está. Mario Ernesto Medina Enríquez. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Elsa Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you. All right, guys, so let's go. And please have a nice, nice weekend, all right? Si no ha terminado la plataforma hasta la sección 2, incluyendo el midterm, necesito que lo trabaje este fin de semana. Teacher, ¿cuándo lo va a revisar? Mañana. ¿A qué hora? Eso como a las 3 de la tarde más o menos, 2, 3 de la tarde por ahí. Ah, es que no voy a poder hacerlo hoy. Alright, ok, guys, have a nice weekend. Los veo el lunes, pórtense bien. Bye, teacher. Okay, bye. Bye, Monday, teacher. Bye. See you Monday. See you Monday. Good night. You saber no Monday, teacher. Bye.